suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la opinión de algunos cavernarios más importantes sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Se ha llevado 8 años riéndose en sus caras y ahora le están elogiando. Vais a flipar. Vamos a por ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy de turné por ahí, ¿eh? No estoy... Sí, ya te veo. Te veo que llevas unos días sin parar, ¿eh? Que te veo que llevas unos días bastante sin parar. Pero bueno, son buenas noticias porque todo lo que te está pasando es bueno, así que me alegro un montón. Álvaro, primera reacción. ¿Qué me quieres decir después del anuncio oficial de Kylian Mbappé por el Real Madrid? Bueno, en este caso, como era Vox Populi, pues bueno, era cuestión de que la cosa se materializara, ¿no? Bueno, pues obviamente un salto cualitativo para un equipo campeón, y que entiendo que hace crecer todo el juego ofensivo del equipo exponencialmente. Esto a priori. Luego ya sabemos que el fútbol es muy caprichoso y que veremos cuál es el destino del Real Madrid la próxima temporada, pero obviamente llega un equipo campeón que hace muchísimas cosas bien, que tiene mucho potencial y que la cosa pinta fenomenal con un jugador con un potencial brutal, ¿no? O sea, seguramente por potencial sea el jugador ahora mismo más fuerte en cuanto a lo ofensivo del fútbol mundial. Te iba a preguntar, Álvaro, en lo táctico, porque claro, Kylian Mbappé llega a un equipo que ha ganado la 15ª, que ha ganado la Liga, solo ha perdido 2 partidos esta temporada. En lo táctico, ¿qué crees que le puede aportar Kylian Mbappé a este Real Madrid si le falta algo? ¿Dónde crees que puede darle ese punto importante en lo táctico? Bueno, yo creo que el punto de partida va a ser qué dibujo va a elegir Ancelotti. Todo hace presagiar que puede volver al 1-4-3-3 más claro, con Rodrigo, Mbappé y Vinicius arriba y Bellingham más otros 2 acompañantes detrás, Fede y Tchouaméni, por ejemplo, y alternar también alguna de las posiciones con Camavinga. Tiene pinta que puede ser, porque pueden ir por ahí las cosas. Obviamente hablamos de un jugador que por sí solo define los partidos, que es una amenaza al espacio cuando te dominan, pues como no hay otro, que además va a provocar que las ayudas que este año llegan con mucha alegría sobre Vinicius pues no puedan llegar, con lo cual Vinicius va a hacer destrozos porque no le van a llegar las ayudas del central del lado. Bueno, yo pienso que obviamente es que hablamos de un jugador estratosférico, entonces muchísimas cosas, ¿no? Y creo que además debe venir con la humildad de que llega un equipo campeón, de que él no ha ganado la Champions en su club de origen, en este caso, y yo creo que va a venir con el colmillo afilado. Esa es la sensación que me da. Y Álvaro, la última que te hago, que sé que tienes un día absolutamente lleno de cosas, le estoy preguntando a todo el mundo, ¿no? Que más allá de lo táctico, me da igual, lo englobo en todo, ¿tú qué esperas de esta unión entre Mbappé y el Real Madrid? Pues espero muchos éxitos. Es cierto que al final, como el Real Madrid acaba de campeonar y que viene de un ciclo tan bueno, pues siempre hay voces que puedan decir, oye, a ver si va a romper el ecosistema o yo qué sé, pero es que cuando hablamos de jugadores de este nivel, o sea, es que yo no le veo el lado malo. Luego, ganar o perder, no te lo asegura nadie, no te lo garantiza nadie. Pero que con un jugador como Mbappé vas a estar mucho más cerca de ganar, eso es quién lo duda, ¿no? ¿Quién lo duda? Luego, obviamente, te puedes enfrentar al City en unos cuartos de final y puedes ir fuera, ¿por qué no? Pero, obviamente, además, creo que los equipos campeones deben ir reciclándose y si tienes la oportunidad de fichar a un jugador de este nivel, ¿cómo lo vas a desaprovechar, ¿no? Yo creo que el equipo crece muchísimo, muchísimo, y así va a ser. Todo. Además, he tenido oportunidad de hablar con futbolistas que han compartido vestuario en París con él y de verdad que hablan muy bien a nivel personal. O sea, que si van por ahí los tiros de que a lo mejor pueda tener un cierto ego... Hoy, el día que el Real Madrid ha anunciado oficialmente la contratación de Kylian Mbappé, al presidente de honor del diario AS, Alfredo Relaño, que me está escuchando. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Ahí te estoy viendo con Álvaro.
Ya le he dicho que yo iba a ser cantante, pero como eran dos trabajos juntos, no quería hacerlo a la vez. Me he decidido centrar. El tiro lo pongo en un sitio. Alfredo, 7 años creo que han sido de Culebrón. Hoy se acaba. Yo creo que ya teníamos ganas también, ¿no?, de se acabara. Ha sido un desgaste también, no solo al Real Madrid, al Paris Saint-Germain y al propio Kylian Mbappé, sino también periodístico, ¿eh? Yo creo que también ha sido un desgaste que siempre nos gusta, pero ya ha llegado a cansar. ¿Qué te ha parecido todo este culebrón a ti, el de Kylian Mbappé y el Real Madrid? Digamos que hemos entretenido la espera con unas pocas Champions, o sea que tampoco ha sido tan mala, ¿no? Bueno, me ha parecido natural, es difícil traer un jugador tan bueno. La verdad es que Florentino perdió la ocasión hace 7 años porque cuando fue al PSG estuvo muy cerca del Madrid, pero por no mandar a Bale al United, que lo quería Mourinho, y Florentino tenía confianza en que Bale saliera adelante, pues no vino a Mbappé, bueno, iba a ser suplente en la BBC, no quería, y se fue allí y ahí se ha perdido estos años. Pero bueno, llega en buena edad, llega en muy buena edad, no ha cumplido todavía los 26, ¿no? Llega en muy buena edad. Y ya justo en el umbral de los mejores años, y digamos que al Madrid no le ha ido tan mal sin él. No es que el Madrid, no es que caiga ahora como lluvia de mayo, ¿no? Sino que al Madrid le ha ido bien sin él y viene a mejorarlo ahora. Ahora habrá que reconstruir el equipo. Se ha ido Kroos. Es importante que una pieza así tan distinguida en este momento, porque es la ocasión de rediseñar el equipo, y a mí me parece muy bien. Me parece un éxito del Madrid, un éxito de Florentino. Antes de centrarnos en lo que va a ser Kylian Mbappé en el Real Madrid, te quiero preguntar, en esta historia, que siempre se han juntado tres puntos, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el propio jugador, Kylian Mbappé, ¿quién crees que ha perdido más? Porque el Real Madrid es verdad que incluso de una manera un poco, yo sentía avergonzante, un jugador le dijo que no cuando todo parecía hecho hace 2 años. Realmente yo creo que le tocó un poco eso al Real Madrid, es verdad que ha seguido ganando. El propio jugador, es verdad que ha estado lleno de dinero, pero no ha conseguido sus propósitos, que sobre todo se ve que son la Champions y ese Balón de Oro. Y el propio Paris Saint-Germain, es verdad que ha pagado un sueldo indecente al jugador y no ha conseguido la Champions. ¿Tú quién crees que ha perdido más en esta historia? Hombre, ha perdido más él. Yo creo que él hubiera estado mejor aquí. Yo creo que ha vivido... Bueno, ha perdido, ha ganado una fortuna. Yo creo que se podría comprar una isla donde quisiera. Pero casi algo parecido, ¿no? Pero bueno, en términos futbolísticos ha perdido más él. El Madrid, además, no está mal que haya pasado, ¿eh? Porque el Madrid están en lo más alto del trono en estos años y él no. El hombre, nosotros le damos por el mejor jugador del mundo, pero ni siquiera ha ganado un Balón de Oro, no ha ganado una Champions, es verdad que ha ganado un Mundial, pero no tiene... Estaba pensando yo antes en que cuando Cristiano Ronaldo vino al Real Madrid, el Madrid llevaba 6 años sin pasar de octavos en la Champions. Cierto. Y venía de una crisis institucional enorme. Entonces, bueno, se le podían permitir a él un rebajamiento de tareas de defensivas que se le permitieron y los devolvió con 450 goles en 9 años. Mbappé viene a un equipo que no está necesitado... Han habido muerte de una figura como él, ¿no? Viene un equipo que está feliz y que va a mejorar con él, pero tienen que entrar un poco de igual a igual. Qué curioso, ¿no? Estos mismos cavernarios, el que está elogiando ahora mismo a Kylian Mbappé, que por cierto, ya ha vuelto a ser el mejor del mundo, ya no es Vinicius. Estos mismos lo estaban insultando hace 2 años. De que si es un mentiroso, y que la palabra hombre le queda grande... De que no merece jugar en el Real Madrid, no sé qué, no sé cuál. Ahora ya se ha vuelto el mejor del mundo y ya lo va a ganar todo con el Madrid. Yo estoy muy feliz. Es uno de los mejores días de mi vida como culé. Y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Hoy soy mucho más feliz que ayer. Porque estoy más que seguro que este jugador va a destruir al Real Madrid. Un jugador que ha costado 150 millones de euros netos, su fichaje, y eso que no tenía contrato con el PSG, y que va a cobrar 50 millones de euros netos en el Madrid durante los 5 próximos años, dicho por fuentes parisinas muy importantes. Obviamente las fuentes cavernarias dicen que Mbappé pues, va a jugar gratis en el Madrid, y que va a ser
el único jugador de la plantilla actual y de la historia de Real Madrid en cobrar el 100% de sus derechos de imagen. O sea, imaginaos la guerra que se va a montar en ese vestuario la próxima temporada. La tercera guerra mundial va a ser una broma con lo que con lo que se va a montar en el Madrid la próxima campaña. Y aparte, creo que el Madrid y los madridistas, al menos el que quieren a Mbappé y están contentos con su fichaje, pues no tienen dignidad. Es que no tienen dignidad. Y lo digo así, lo siento por mis amigos madridistas y mis familiares, etcétera. Pero yo soy un tío sincero y digo lo que pienso. Creo que los madridistas, al menos lo que quieren y están contentos con el fichaje de Mbappé, no tienen dignidad. Nosotros los culés, y esto es la diferencia entre los culés y los madridistas. Nosotros, cuando Antoine Griezmann se ha reído en nuestra cara y el peor presidente de la historia del Barça, Bartomeu, en contra de toda la afición lo fichó, nosotros lo pitábamos en el campo. No queríamos a Griezmann. Y a los madridistas, el que le estaban insultando hace 2 años, al menos 70.000 de ellos van a estar en el Bernabéu en la presentación de este mercenario lamiéndole el culo. ¡Vaya vergüenza! ¡Es una auténtica vergüenza mundial! En fin, allá ellos, yo lo que estoy seguro, al 1000%, es que el fichaje de Mbappé por Real Madrid, el que se ha hecho oficial hoy, va a ser la peor noticia para el club blanco y la mejor noticia para nuestro querido Barcelona. Y si no, tiempo al tiempo. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!